¿Algún problema, doctor? Quede tranquila, señora, que aquí está la menda para frenarle tanta vecindad a la eminencia de cirujano. ¿A qué problema se refiere usted, señora? Como mide y mide, se separa y se acerca sin comentar nada. Uno ha pensado que a lo peor está mal hecha. Usted. Mal hecha usted. Pero si precisamente trato de encontrarle algo que arreglarle. Con decirle que estaba a punto de rendirme y pedirle que viniera a verme dentro de 30 o 40 años. Ay, doctor, espero que tenga usted tan buena mano en el quirófano como la lisonja. Yo había pensado, claro, que una nunca se ve bien a sí misma, ¿no? Pero tal vez un poco las patas de gallo. No. Permítame que se lo diga, doña Rosina, pero ustedes, las mujeres bellas, están cortadas todas por el mismo patrón. Y he conocido a muchas, créame. ¿De veras? Pues una, así en su ignorancia, hubiera dicho todo lo contrario. Porque como es natural, las mujeres que van a un doctor como usted, pues suelen ser las más las menos, las que le necesitan. Que sí, que te hemos entendido. Bueno, hijo, con respecto a esas patitas de gallo, ¿qué dice usted de patitas de gallo? Si son apenas unos surquitos que indican lo mucho que ha disfrutado usted de la vida. La verdad que sí, ahí lleva razón. He vivido lo mío. Y habrá dejado a muchos hombres soñando con vivir con usted. Doctor. ¿Y dice usted que a veces deja de hablar y también se pone a operar? ¿Casilda? No se enfade con la muchacha, que algo de razón tiene la criada. Pero es la madre naturaleza. A veces uno no puede evitar olvidarse de su misión. Sobre todo cuando la mañana, que parecía una mañana corriente, le regala con dos beldades como ustedes para desayunar. Excúseme, doctor, pero sabemos ya si mi señora tiene arreglo. Ay, cuando lleguemos a casa me vas a... ¿Y tú, mocita? Mira, con un córtame aquí y estírame allá, pasarías por una diva del cuplé, diosa de la verbena. Ande ya y quite eso. Vamos, hombre, que yo no quiero ser lo que no soy. Y mucho menos una diosa de nada. Y con las minutas que presenta usted, nada de hablar de arreglar a Casilda. Céntrese en mí. Ay, absténgase de mirarme con tan buenos ojos. Y dígame sinceramente, ¿cómo me rejuvenecería? Muy bien, pues para serle franco, alisaría eso que usted, exagerando, llamó patas de gallo. Y después, mi milagro preferido. Con un corto aquí y corto allá, con mi bisturí mágico y con unos simples polvitos mágicos. Le quito a usted entre 20 y 25 años y un día. Muy bien, pero cuando dice usted corto por allí y un poquito más allí, ¿a qué se refiere? A las napias, señor. ¡Oh! A la trompa. ¿A mi trompa? ¿Qué le pasa a mi trompa? ¿Quiere decir a mi nariz? Nada. Es maravillosa, ¿eh? Es una de las trompas, de las narices más proporcionadas que he visto nunca, ¿no? Sin embargo, poca gente sabe que la nariz y las orejas no detienen su crecimiento a lo largo de la vida. Por lo que, si su bolsillo se lo permite, nunca está de más corregir. 25 años, dice usted. Y un día...